Yo no veo, pero les quería hacer, bueno, les quería hacer un feliz año que lo he empezado súper bien y que me compare un año más y sí. Hoy les voy a hacer un haul de unas cositas que he comprado y que me han regalado y que les quería enseñar un poco lo que tengo y lo que... Y sí, ya, voy a comenzar. Bueno, la primera es... un vestido de baño, lo compré en la página de Victoria's Secret porque estaba súper barato, bueno, es razón, pero me gusta el detalle que tiene aquí como unas tiritas y me encanta, me quedó súper bien y estas dos partes de arriba. No sé, que es así. Es como... tiene como avalorias y me encanta de color. Siento que se ve muy bien la playa. Y... sí. Lo compré por separado. Están súper baratos. Para ser Victoria's Secret es... bastante caro, pero me metí en la página y está muy barato. De hecho, ahora deberían estar más baratos, como ya pasó la vida y todo está más barato. Entonces, sí. Este es un vestido que me compré para la grabación, para los que no saben. Los que no me siguen en Instagram, si no me siguen, síganme. Porque ahí subo muchas fotos, uso más Instagram que Facebook. Entonces, sí. Me grabé el agua por fin y me puse este vestido que me encontré para la grabación. Aquí como transparente, como la pancita y como aquí en el cuello. Es así corto y me quedó súper bien, está muy barato. Ah, y la espalda también es así transparente, es así como así. Y me quedó muy bien. Para mí me cuesta mucho encontrar vestidos porque soy pequeña y diga las de chiquita me quedan bien, pero me quedan muy cortos y las de mujer me quedan muy grandes, entonces es complicado. Esa fue una suerte del destino que lo encontré. Y ayer andaba shopping en el mall porque quería ver qué me comprar. No me había comprado ropa. De hecho, no encontré mucha cosa. Había muchas rebajas, pero sí. Había rebajas, pero no encontré ropa. Encontré ya tres cosas y me compré este pantalón que ustedes pueden ver que está rebajado, porque está rebajado y es así, es alto, me quedó súper bien, es así alto y es tú hasta abajo. Me encanta ese color. Sin
siento que va con muchas cosas. Es como café, pero no es café, es como rojo, pero no es rojo. No sé, es raro, pero me encantó. Yes. Yo lo que siento allí bajo, que no fuera alto, pero no había, entonces me tocó comprarme este. Que mis pantalones ahora son solo puro verde y beige. Que fría beige y sigue bien, pero me gusta más este. Y de la follera tampoco encontré muchas cosas, pero lo que encontré, no sé, pero yo voy siempre a las chiquitas y no había mucha ropa chiquita. De hecho, entre una semana debería llegar más ropa, pero me compré este jumper que me encantó, es así, y las mangas son recogidas. Y es un short, ¿sí? Y tiene bolsitas y bolsitas aquí y me encanta porque es, a pesar de que sea manga larga, es la tela, se ve así como en la orilla. La tela es muy fresquita y me encantó. Y no tengo casi ropa, lo único es y es pantalón. Este vestido que se parece el color del pantalón, pero es un vestido así. Me encanta este detalle de las mangas. Igual es de chiquita, de la palabra, pero es de chiquita y me encanta este detalle. Igual este detalle está aquí. ¿Sí? Sí, y la tela es así como peludita, pero no así como la familia peluche. Como esa tela que se usa ahora. Y tiene un super atrás. Y queda así flojito, no queda al cuerpo. Al cuerpo. Queda así flojito. Y me encantó. Es de chiquita. Pero a mí me queda de chiquita. Ahora les voy a enseñar cosas como este. Que ya les había enseñado el año pasado. Es para los dientes. Es un blanqueador de dientes que no lo encuentran en la farmacia ni nada. Si te lo pasas en los dientes. Este no lo encuentras en la farmacia. Debes pedírselo a tu dentista y ellos lo piden. Te lo venden. Porque mi prima es dentista, entonces ella me lo pide y yo se lo compro. Pero me encanta, es súper bueno. Me aclara mucho los dientes. Lo otro que me compré, que uso mucho porque tengo muchas noches en la izquierda, es así, este sí lo compré hace más que... Pero... No te callas. Es como... para las manchas de la piel
las cicatrices, las estrías, y es como un aceite. Y yo lo uso mucho y es muy bueno, es muy barato. Y está en la farmacia, en todos lados, creo. Y si para las cicatrices, dice cicatrices, estrellas, manchas, piel seca, esto es buenísimo y muy barato. Otra cosa que me compré, que de esa marca, es esto, y es para los pies. No se ve. Esta es la misma marca, por aquí le pongo un nombre, pero para los pies hay. Para los pies, hola. Como yo uso mucho, o sea, no uso mucho para andar en la casa y tengo los pies muy, muy secos y muy, muy, no sé cómo se dice, pero este lo uso y me absorbe mucho la planta del pie y es muy bueno. Y la última cosa es así, es esto para las lo uso por las noches y es para la área de las ojeras, es del level. Y yo tenía o tengo muchas ojeras. Ya no podía más y eso me acuerdo mucho de las ojeras. Ahora me compré yo esta bolsita, que es la música, y es así. La compré en Amazon y de hecho pensé que era mucho más pequeña, porque yo quería así como un monedero, pero la compré, no me fijé el tamaño. Ups. Pero me encanta, es así como tejida. Si quieres les pongo el link donde la compré, este Wallcom. Y la compré en Amazon y me encanta. Por ahí les pongo el link donde la compré. Ahora, una amiga me regaló este bolso. Y un collar. Pero me encantó. Me encanta el color, me encanta el tamaño, me encanta que sea así sencillo, me encanta. Mi amiga creo que me conoce muy, muy bien. Me encanta. Y me regalaron para Navidad este estuche de la Victoria, que es como perfumitos chiquitos y huelen riquísimo. Son diferentes. Yo quería algo así a Leo y me lo regaló el novio de mi hermana y me encanta. Me encanta la cajita también. Son como muestras de perfumes y todos son diferentes. Bombshell. Todos tienen un nombre muy, muy Victoria Secret.
Y para terminar, me dejé de estas cositas que me compré, que son unas pantuflas. No sé si son osos, o son perros, o son muchas que son, pero vean qué lindos. Vean. Están así como peluditos y charlas. La compré la Forever. Están muy lindos. Ay, por último me compré estas sandalias que se ve así, me encanta. Yo casi no he encontrado para amarrar y para acá. Las compré, están súper baratas. Me encanta. Me compré estas tres y estas. Que son como colores beige. No sé, me encantan. Y ay, me compré este que no me encantan, pero son muy suavecitos. Son así, pero no me gustan ya. Así saben porque no me gusta, porque como no tiene atrás para el dedo. Para poner el dedo se me va al pie. Entonces camino con medio pie afuera y medio pie adentro. Y no sé qué voy a hacer porque son muy pequeños. Y sí, ese fue todo por hoy. Ojalá les hayan gustado las cositas que me compré y que he comprado, no mucho. No tengo así como mucha ropa nueva, debería ir a comprar, pero no he podido. Entonces, eso fue todo por hoy. Chao, son sus pantalones y que venga 8 años. De muchos días y muchas cositas nuevas que me acompañe y que hable mucho y ya me voy.